Taylan, creo que veo una plataforma para globos. Pero se ha estrellado en el suelo. Con suerte todavía podremos acceder a la consola. Voy a acercarme. Me acerco a un campamento de mando. Lo compruebo. ¡Sí! ¡Es el teniente Kinchy! ¡Conda es la principal estación de repostaje de la región! ¡Es la que hace que esas turbinas giren sin parar! Campamento. Allí hay combustible a raudales. Y en los depósitos centrales, ya no te cuento. Aprovechémoslo. Busca los monitores y ponlos en funcionamiento. Así elevaremos la presión. Espero que te guste, Furia. Taylan, veo otro campamento. Uno pequeño. Es como un puesto de mando en miniatura para coordinar los ataques contra nosotros y los juegos. Veo una plataforma para globos. Para este no hace falta ponerse encima. Dispara a la zona superior de los generadores y podré acceder al sistema para descargar los datos de tu SID. Lo malo es que tienes que quedarte cerca. Oído. ¡Cuidado! ¡Hay enemigos! Tienes hambre, ¿eh? En el campamento. Allí hay combustible a raudales. Y en los depósitos centrales, ya ni te cuento. Aprovechémoslo. Busca los surtidores y ponlos en funcionamiento. Así elevaremos la presión. Veo una plataforma para globos. Para este no hace falta.
intenta ponerse encima. Dispara a la zona superior de los generadores y podré acceder al sistema para descargar los datos de tu SID. Lo malo es que tienes que quedarte cerca. Oído. En el campamento. Allí hay combustible a raudales. Y en los depósitos centrales, ya ni te cuento. Aprovechémoslo. Busca los surtidores y ponlos en funcionamiento. Así elevaremos la presión. Veo una plataforma para globos. Para este no hace falta ponerse encima. Dispara a la zona superior de los generadores y podré acceder al sistema para descargar los datos de tu SID. Lo malo es que tienes que quedarte cerca. Oído. Generadores apagados, Taylan. ¡Perfecto! ¡Estoy dentro! ¡Y descargando! ¡Listo! Solo queda uno más. Aunque la RDA estará en alerta. ¡Ya, ya! Woo!
Oye, Alex, ¿la Resistencia ha montado laboratorios en esta zona de las llanuras? Creo que he encontrado uno. Sí, aunque estará desconectado, como los demás. ¿Tienes mucho lío? No te preocupes, Alex. Los activaré con el SID. Si te atascas, escanea el suelo y las paredes. El SID encontrará el sistema de energía sin esfuerzo. Sería increíble contar con datos ecológicos y biológicos activos de esta región. Oye, Alex, creo que el laboratorio está operativo. Lo mismo opino. Debería poder acceder al terminal desde mi tableta. ¿Puedes comprobar si hay una llamada entrante? Alex, ¿puedes oírme? Alto y claro. Pero antes de que te vayas, quisiera que estos laboratorios volviesen a operar a pleno rendimiento. Si veo más, los activaré. No me refiero a eso. Bueno, eso también sería asombroso. Pero hay algo que quisiera probar. Suena arriesgado. Las llanuras son muy extensas y nuestros laboratorios son pocos y están dispersos. Mi idea es montar unos puntos de investigación entre los laboratorios para que nuestros equipos puedan examinar mejor la diversidad local. Hasta podemos estudiar la cultura de los grandes juegos, desde la distancia, claro. Para los Tesguas sois aliados. Por algo os invitaron también. Ya, pero tampoco queremos poner toda la maquinaria allí y que se piense en lo que no es. Aunque algo de ayuda de primeras nunca viene mal. Deja lo que puedas en el laboratorio. Ya le sacaremos provecho. Cambio y corto. Una plataforma para globos. Dispara a la parte superior de los generadores para darme acceso. Te avisaré cuando esté. Estupendo. ¿Has averiguado algo? La señal procede de una antena de la RDA. La instalación queda cerca. Debería haber un terminal en la sala de control. Desde allí podremos apagar la antena. Vale, me pongo en camino. Oh, la sala de control está bloqueada. Antes habrá que inutilizar el sistema de seguridad.
Buscaré el modo de colarte. Veo bastante actividad de la RDA, así que ándate con ojo. Te dejo las coordenadas. Taylan, he encontrado la antena de la RDA. Voy a ver si te cuelo por las puertas de seguridad. Ten cuidado, ¿vale? Hasta que el SID no funcione correctamente, podría ser peligroso. Taylan, ¿hay suerte con las puertas de seguridad? Creo que he hallado una entrada, pero antes debemos sobrecargar las puertas. ¿Ves alguna caja de fusibles? La busco. Necesito cobertura. Más cajas de fusibles. ¡Disparad! ¿Esconderte de mí? A ver de qué te sirve. Vamos a encontrar.
¿Dónde estás? Que iba a morirme ahí. Seguimos con vida y dando guerra. Espero que no haya un segundo asalto. Necesito un segundo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde estás? Oye, Teylan, he encontrado un tambor en un punto de la RDA. Parece de los Zeswa y tiene motivos ceremoniales. ¿Sabes algo al respecto? ¡Ah! ¡Has encontrado uno! Minan se alegrará mucho. Los tambores ceremoniales han desaparecido. Pensamos que el mercado negro de la RDA está de vuelta. Los Zeswa están desolados por cómo se repite todo. Minan está que trina. Cuando se enfada es para echarse a temblar. Pero no puede prescindir de guerreros por los tambores. Descuida, puedo encontrarlos yo. He rastreado la señal de unos vehículos de la RDA que han llegado a varios puntos. Creo que es donde guardan los tambores. Te envío las coordenadas. Buen trabajo, Teylan. Lo comprobaré.
agruparse. No viene. Ya están todos los fusibles, Taylan. ¿Qué toca ahora? El generador principal ya debería estar expuesto. Dispara, y una sobrecarga provocará una avería lo bastante grave como para desactivar el sistema de seguridad. Así abriremos la sala de control. Ahora por la antena. ¿Dónde estás? Informe de campo de SecOps. Monitorización del prototipo de red para el seguimiento de tropas. La función del sistema es rastrear tropas en tiempo real sin interferencias de los campos electromagnéticos de Pandora. Estoy dentro, pero tenemos un problema. Las primeras valoraciones indican cortes de señal constantes también en las últimas 24 horas. La prueba de estabilidad no fue concluyente. No se detectaron averías en el receptor. Todo apunta a un error VMT. Oh, vaya mierda de tecnología, que nadie se ha molestado en reparar. Nota mental. Borrar la última parte. ¡Oh, mal asunto! Vale, lo tengo. Hay un sistema auxiliar que puedes usar para redirigir la corriente al terminal. Está bien, echaré un vistazo. ¡Esto es nuestro!
¿Dónde está? ¡Acribillado! Funcionado. El SID vuelve a operar a pleno rendimiento. ¡Hola de nuevo, SID! ¡Lo logramos! Alex estará orgulloso. Alex me estaba ayudando con unas mejoras hasta que la antena de Hardin hizo de las suyas. ¿Oh? ¿Eso suena prometedor? Sí, he reconfigurado algunas cosillas. Cuando uses el SID para hackear una AMP, la armadura tardará un poco más en volver a estar operativa. Espero que te sirva. Muy bien. Lo probaré en cuanto pueda. No viene.